Durante el último mes, el dólar en Chile ha tenido un importante incremento, que ha sido desde inicio de septiembre hasta el cierre estadístico de este comentario de cerca de un 10% de apreciación del dólar. En este mismo espacio de tiempo, el dólar se ha fortalecido con respecto a las monedas globales, cerca de un 4,3%, y también se ha fortalecido con las monedas latinoamericanas, cerca de un 2,9%. De estas cifras se puede inferir entonces que el dólar en Chile se ha fortalecido más que con respecto a otras divisas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en términos de los determinantes del dólar? En primera instancia, tuvimos que el cobre en este mismo espacio de tiempo ha caído, ha caído cerca de un 4,3%, lo que ayuda a esta dinámica alcista del dólar en Chile. Al mismo tiempo, también hemos tenido una diferencia muy importante en términos de las tasas de interés de 10 años, por ejemplo, entre Chile y Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos, en septiembre, la tasa de 10 años subió cerca de 58 puntos básicos, en Chile esa misma tasa ha caído cerca de 10 puntos básicos, lo que ha hecho que la diferencia de tasas se ha reducido entre la tasa chilena y la tasa de Estados Unidos, contribuyendo eso a una apreciación del dólar. Ahora, en términos de los elementos del entorno del escenario macro que han sucedido en este último mes, sin duda que lo más importante en el escenario internacional ha sido la decisión de política monetaria de Estados Unidos, en donde la tasa de interés de eh, la Reserva Federal está hoy día en niveles en torno a 3,25% 3, y debiese llegar a fin de año de acuerdo a la misma Reserva Federal a valores en torno a el 4,4%. Lo que no estaba en el radar de los inversionistas y ha significado que el dólar en el mundo muestra esta apreciación afectando con ello al el peso chileno. Mirando hacia adelante van a ser muy importantes todas aquellas variables que expliquen lo que pueda pasar con la Reserva Federal. Van a tener un interés muy relevante en este sentido los datos del mercado laboral de Estados Unidos, pero también en el caso doméstico hay que poner mucha atención a qué es lo que va a ocurrir después del 30 de septiembre, cuando el Banco Central deje de intervenir nuestra divisa. Lo único seguro que tenemos en este ambiente de alta incertidumbre es que va a haber bastante volatilidad. Y por eso es importante en una estrategia de inversiones tener una diversificación y poder también optar a vehículos que se benefician de esta volatilidad en el valor del dólar.